Fue uno de los temas que se le planteó la necesidad que teníamos de la Dirección de Tránsito, especialmente de aquella buena noticia que habíamos, que habíamos tenido hace prácticamente un año atrás, donde se facultaba a la policía de Seguridad Pública a retener motovehículos a aquellas personas que no podían acreditar la titularidad del bien. Bueno, nosotros estábamos convencidos de una medida que vino a colaborar muchísimo con el tránsito en la Ciudad de Santa Fe, pero después teníamos eh, el problema que obviamente lo que era el corralón municipal. Porque hoy, hoy por hoy está, estamos con una capacidad prácticamente al máximo. Eh, hoy, en base a la reunión que tuvimos en el día de ayer, el ministro termina firmando una autorización para que a nosotros nos faculte para ir a hacer un proceso de compactación de, esa, de esas motos. Estamos hablando de un número aproximado de 1.600 motos que vamos a estar en proceso de compactación. Nosotros Ahora empieza el trámite administrativo realmente para después terminar en un proceso de compactación. Nosotros éramos depositarios, somos depositarios de esa moto que retiene policía y necesitamos darle eh, un encuadre para, eh, y, y lo, lo fuimos viendo como lo hacemos normalmente con desde la órbita municipal, también pensando en el daño ambiental que están haciendo más allá de, del espacio que ocupan esas motos del daño ambiental que están causando esas motos retenidas de hace muchísimo tiempo y teníamos que encontrarle una solución. Y vamos a tener prácticamente nuevamente un 50% de capacidad de liberado el DVR como para seguir trabajando y tener capacidad operativa para seguir trabajando. Con la autorización que recibimos del Ministerio de Seguridad, nosotros estimamos que en mes, mes y medio ya las motos tendrían que estar compactadas.